Entre tanto, la nueva normativa que establece una tarifa fija de precios para los taxistas privados en Cuba ha perjudicado a los que ofrecen ese servicio. Esto es lo que manifiestan quienes pagan un alto precio por mantener sus automóviles en el mercado controlado por el gobierno cubano, pero que no les ofrece nada. Grisel González tiene los detalles. Efectivo este lunes, los taxistas privados en Cuba tienen que cumplir con una tarifa fija de 10 pesos por los viajes cortos y 20 por los viajes más largos. El Consejo de la Administración Provincial de La Habana adoptó el acuerdo de no permitir el incremento de los precios a los pasajeros. Los taxistas consideran que es una decisión arbitraria sin tomar en cuenta que el gobierno no les garantiza nada. La licencia operativa, no se sentaron con ningún transportista y dijeron, no, le vamos a subir 200, 300 pesos. No, la subieron porque le dio la gana a ellos. Y sin embargo, uno agacha la cabeza y le paga el precio que dice. Es una falta de respeto que venga a exigirte un precio o una tarifa cuando para tu carro no te garantizan nada. Y es oferta y demanda. Nada te garantiza. Todo tienes que morir en el mercado negro al precio que lo da el mercado negro. Los conocidos como boteros habían aumentado los precios a 40 pesos por los viajes más largos y a 20 los más cortos en algunas rutas de la capital. Ante la escasez de transporte público en la isla, los boteros son un bastión importante para la población. Pero algunos pasajeros opinan que los precios estaban fuera de control. La solución, según ellos, estaría en manos del gobierno. Que se mantengan los precios como estaban, o sino que pongan los taxis ruteros también con más frecuencia, lo de 5 pesos, los transmetros, que es más facilidad para el pueblo. Y ya vamos más cómodos con aire acondicionado, porque hay veces almendrones que no vale la pena pagar los 10, ni los 20, ni los 30. Y más ahora mismo yo fui para Guanabo, fueron 50 pesos para Guanabo. Cobran 15 pesos, cobran 20 pesos. Llegas al reloj club y te dicen que son 20 pesos. Y aquí mismo que estoy esperando en la máquina. Y cuando llegas ahí te dicen 20 pesos. Y además tú reclamas y no te dan el vuelto porque dicen que ha subido el petróleo. Realmente eso no puede ser así. Que realmente el petróleo no ha subido. Pero aquellos que ofrecen servicio de transporte privado dicen que sí han visto un aumento en el precio del petróleo. Y eso tiene un impacto en el precio del pasaje. Sin embargo, algunos manifiestan que el aumento en el costo del combustible no es el mayor problema. El día que tú tengas que pagar el petróleo a dólar en el cupé, tienes que cobrar el pasaje a 40 o 50 pesos. El petróleo, olvídense el problema del petróleo, que el petróleo no es gasto. Cuando tú vas a pagar tus gastos, a declarar tus gastos, te dice la ONA que el petróleo no es gasto, no se considera gasto. Entonces, ¿cuál es el problema con el petróleo? El problema del petróleo es el más mínimo. El problema es ese que está diciendo, el filtro. Ese es el problema, la goma, la batería, ¿dónde está? La calle. Las autoridades cubanas habilitaron la línea de teléfono 18820 para que los clientes denuncien a los boteros que incrementen el precio del pasaje. Va a haber problema con eso. Porque, ¿qué pasa? Puede haber un esquina personal con un usuario y te lo puede referir. No, mira, entonces le van a retirar la licencia y la cantidad. Eso no está de acuerdo con él. Tiene que ser que lo cojan en un momento. Que eso tiene que resolverlo el Estado, ¿entiendes? Que pongan ruteros 5 pesos. Eso debería poner transporte para todos los lugares, ¿entiendes? Para que no haya problema con el pasaje ni con los particulares. A quienes no cumplan con la nueva ordenanza, se les penalizará con la retirada de la licencia. Grisel González, Martín Noticias.